Baeza es una ciudad acogedora y hospitalaria. Es algo que han sabido y han querido aprovechar muchos emprendedores, empresas que han buscado en eso su negocio. Hoy vamos a tratar y hablamos con ellos en una nueva edición de Baeza Emprendedora. Acompáñanos. En nuestro programa de hoy hablamos de la capacidad de transformación que han experimentado unos hermanos y emprendedores donde los haya para adaptar un negocio familiar a toda una forma de vida basada en el ocio y la participación y organización de eventos. Y este pequeño hotel con encanto es mucho más que un comedor y un ramillete de habitaciones. Sus socios han tenido muy claro desde el principio que la clave está en el aprovechamiento de una ciudad como Baeza en el campo del turismo de congresos y eventos. Y finalizaremos conociendo a Inma, la técnica responsable del área municipal de turismo, quien nos enseñará las infraestructuras de las que dispone la ciudad para acoger estas propuestas y los pasos que hasta ahora se han dado desde el consistorio para que Baeza se sitúe como destino de congresos y eventos. Hola, soy Santiago Calvo, uno de los socios del Grupo de Ocio Burladero junto con mi hermano, que estamos trabajando por la hostelería en Baeza desde el año 93. Pequeña empresa familiar fundada en el verano de 1993 y que ha sabido transformarse según las necesidades de su público y de los nuevos tiempos. Disponen de una serie de locales de diversión y de ocio en los que experimentar varios ambientes con buena música y en mejor compañía. Si hablamos de emprendimiento, en el campo de la organización de fiestas y eventos a lo largo de todo el año, ellos han sido pioneros en la ciudad. Bueno, pues la idea surge en el año 93, surge la idea de montar un negocio familiar apostado por mis padres, en el cual montamos un bar de tapas, pero le metemos la iniciativa de meterle música. Era el típico bar de tapas, pero con musiquita. Y pues tuvimos una aceptación muy grande, y empezó a llegar gente joven y demás, y ahí es donde fueron los inicios del burladero, fue como empezamos. Y ya digo, pues en plan familiar, el padre, la madre, los hermanos, y ahí es como empezamos. Y posteriormente pues ya fuimos ampliando nuestro negocio de hostelería, fuimos uno de los pioneros, uno de los creadores, junto con el ayuntamiento de Baeza, de lo que es hoy en día la zona de Carpa, lo que es el Puerto Gavilán. Montamos luego también un bar de copas en el centro de la ciudad, lo que se conoce como la Barbacana. Posteriormente, pues bueno, hemos ido gestionando diferentes discotecas y demás negocios de la hostelería. En fin, lo que vivimos es de eso, de la hostelería aquí en Baeza, que es un sitio muy bonito. ¿Por qué Burladero? Burladero en aquella época, porque le gustaba a mi padre. Mi padre era un gran aficionado taurino y le gustaba a mi padre y dijo Burladero, pues Burladero, ya está. Fiestas de todo tipo, conciertos con primeras figuras y colaboraciones tanto con el ayuntamiento como con otras firmas. Todo para ofrecer ocio y diversión al público de Baeza y del resto de la provincia. Su próxima apuesta será el 10 de agosto con la fiesta Summer Maui Beach Tour, que se celebrará en las instalaciones de la antigua cooperativa El Alcázar de Baeza. Bueno, la iniciativa del Grupo de Ocio Burladero en la actualidad, lo que nosotros intentamos es dar un poco de ocio a la ciudad y estamos apostando por eso, ¿no? En nuestros diferentes locales, unas veces gustaremos más, otras veces gustaremos menos lo que hacemos, pero bueno, nosotros siempre estamos apostando por los actos, las actividades culturales en la ciudad. Hemos montado desde, bueno, hemos traído a Melendi, hemos traído a Pereza, hemos traído a Juan Magán, a SFDK, a muchos grupos que se me olvidarían ahora mismo. Evidentemente, hemos apostado siempre por los grupos locales. Bueno, Pachi, lo que actualmente es Ali, su inicio, su primer concierto en el Burladero,
Super Submarina, sus primeros inicios también en el Buradero, siempre hemos apostado, Halbert, en fin, infinidad de grupos que han salido, Bajo Cero, muchos grupos que salen y nosotros lo que hacemos es intentamos darle una oportunidad. La próxima actividad que vamos a organizar es el 10 de agosto, con motivo de la feria vamos a hacer una fiesta house con diferentes DJs locales y nacionales, en fin, una, que creo que va a estar bastante bien. Seguramente vamos a montar una caseta en el recinto ferial, bueno, que van a poder desde comer y tomar copas, en fin, nosotros, ya digo, intentaremos hacerlo lo mejor posible. A algunos les gustará más, repito, y a otros les gustará menos, y bueno, y trabajando por el ocio en Baeza. Como en todo, los primeros años fueron duros y la crisis actual tampoco pasa desapercibida. El secreto, mucho trabajo e imaginación y contar siempre con el potencial y atractivo que ofrece un municipio patrimonio de la humanidad. Bueno, pues también desde el grupo de Ocio Burladero entendemos que somos una empresa que trabajamos para... dedicamos al ocio y a la juventud, que es nuestro principal cliente, y pues siempre estamos apostando en actividades deportivas de la ciudad. Somos una empresa que tenemos nuestro propio equipo de fútbol sala, patrocinamos a tanto al Baeza Club de Fútbol, Baeza Fútbol Sala, patrocinamos en pruebas deportivas de mountain bike, atletismo. Nos gusta estar en todos los fregados. Entendemos que en la ciudad las empresas tienen que participar y colaborar económicamente con todo este tipo de actividades, y el Grupo de Ocio lo hace desde el año 93. Bueno, la situación económica que hay actualmente, pues, no la vamos a descubrir. Nosotros en Baeza, que principalmente cuando empezamos nuestros negocios, pues la base del negocio evidentemente es los vecinos de Baeza, apoyado de la Guardia Civil. La Guardia Civil no está, evidentemente se nota mucho, pero bueno, intentamos trabajar mucho, se gana bastante menos. Intentamos adaptarnos a los precios hay que recortarlos, hay que entender que la gente, las personas jóvenes económicamente están peor, hay que irse a las nuevas modas, se ha puesto de moda lo que es el botellón, que bueno, que es entendible a su vez y también criticable, ¿no? Hay que reconocer que bueno, que los negocios, pues es una competencia muy fuerte la que tenemos con el botellón, pero también tendremos que entender a los jóvenes. Bueno, pues quizá habría que intentar hacer un botellón organizado e intentar controlar ese tipo de lo que es la administración, para que los negocios hagamos un esfuerzo, bajemos un poquito los precios. Pero bueno, eso es un tema que tendremos que verlo en otro. Quizás eso sea un programa exclusivamente para eso, con autoridades, que desde aquí lo lanzo, que podemos lanzar un programa sobre el botellón. Desde aquí quiero yo también animar Baeza es una ciudad muy atractiva para poder invertir en ella. Nosotros lo hicimos, éramos una familia y lo hicimos, y bueno, vivimos de él, pero vivimos de él, estamos trabajando y funcionamos bien, llevamos 19 años, ya somos mayores de edad. Pienso que quien tenga una idea, que la haga desde lo que le apetezca, desde cualquier tipo de negocio. Quedándose parado no va a conseguir nada. Lo que hay que hacer es iniciativa, si no se tiene trabajo, pues hay que buscarlo, y si no se encuentra, pues hay que hacérselo. Se hace uno empresario y para adelante, que seguro que le va a ir bien. Grupo de Ocio Burladero ha sabido capear el temporal y salir a la plaza con valentía, sobre todo en estos tiempos. Hola, soy Ramón Mola, propietario junto con otras dos personas del Hotel La Casona del Arco en Baeza. Mis dos socios son Joaquín Herrero Martí y Francisco Bonachela Castaño. Llevamos con el Hotel La Casona del Arco desde abril del año 2006.
En pleno corazón de Baeza se alza junto al torreón almohade de la Puerta de Úbeda y los restos de la muralla, el hotel La Casona del Arco, un rincón con encanto que ha querido y sabido conjugar desde un principio la tradición con la innovación. Amantes incondicionales de la cultura en general y la literatura en particular, sus propietarios han sabido sacarle el partido al entorno en el que están ubicados. Bueno, yo viví en Valencia, trabajaba en Valencia en la radio, montamos un negocio allí junto con otro de mis socios, con Joaquín Herrero. La verdad es que yo era de Baeza, siempre nos había un poco llamado la atención, ¿no?, el hecho de montar un hotel con encanto. Estuvimos mirando Teruel, la posibilidad por la proximidad a Valencia, pero en uno de los viajes que hice aquí a Baeza, mi familia vivía aquí, vimos la casa y dijimos, esta es la casa perfecta para montar el hotel. Y nada, a partir de ese momento decidimos dejar todo atrás, vendimos todo lo que teníamos allí y nos vinimos a Baeza pues con la ilusión de montar el hotel La Casona del Arco. Fueron 4 años difíciles, desde el 2002 al 2006 que abrimos. Pero bueno, yo creo que al final recompensó, ¿no?, un poquito la idea, porque era lo que queríamos, ¿no?, un lugar singular y en un entorno privilegiado, ¿no?, dentro del casco histórico de Baeza. El hotel ofrece al huésped una cuidada decoración en la que se combina perfectamente el sabor de la tradición con los avances tecnológicos del siglo XXI, instalaciones que aportan un toque especial a una estancia en un municipio como este. En este momento tenemos, aparte de lo que son las habitaciones, son 14 habitaciones estándar, 2 doble superior, 2 junior suite, una pequeña zona de spa privada para que los clientes, bueno, pues disfruten un poco del relax. Cuando están esos clientes, no hay otros clientes, por eso es privada, ¿no?, porque es muy pequeñito, era aprovechando la antigua cantina de la casa. Tenemos también el jardín con la piscina, que es un poquito la niña de mi ojo, sobre todo de primavera hasta otoño, ¿no? En los meses es una pasada, ¿no? Yo creo que lo disfrutan bastante, y sobre todo los turistas extranjeros, que tenemos bastante ocupación de turistas extranjeros. Salón, cafetería, porque teníamos comedor, restaurante, pero al final lo suprimimos porque veíamos que no era rentable. Baeza tiene cantidad de restaurantes en el centro, en la localización, y la gente cuando viene aquí, por lo que quiere salir a disfrutar de las tapitas, de la zona y demás. Y bueno, 2 salones, un salón, digamos, como de lectura, y otro salón un poquito más amplio, pues para pequeñas reuniones de grupo o reuniones familiares, que también hemos organizado bastante. Y creo que no se me olvida nada en cuanto a servicios y demás instalaciones del hotel. Pero ellos han querido desde el principio ir más allá y no perder el tren de estar presentes en eventos culturales y sociales de toda índole, pero sobre todo relacionadas con Baeza y con su posicionamiento hacia el resto del mundo como ciudad cosmopolita y moderna. Yo creo que es importante que Baeza se dé a conocer, aparte de por la riqueza arquitectónica que ya la tiene de por sí, ¿no?, pues por ser una ciudad que evoluciona hacia el futuro, que tiene vista hacia el futuro y que está presente en los eventos que tú nos comentas, ¿no? En materia de congresos, por ejemplo, siempre participamos, siempre y cuando el congreso sea o muy pequeño o esté repartido en varios hoteles, porque evidentemente nuestra capacidad hotelera no es grande, no podemos acoger grupos muy numerosos, pero sí que hay congresos tanto en Úbeda como en Baeza, que bueno, habitaciones con las que nosotros participamos de alguna manera estamos, ¿no?
También nos gusta promocionar de alguna forma, ¿no?, lo que es la literatura, ¿no?, el arte literario, Machado, la figura de Machado. Hemos participado en numerosas ocasiones en los encuentros literarios de la Semana Machadiana. Y bueno, una cosa que me imagino que también sabéis, en cuanto a los premios Baeza Diversa, bueno, pues yo fui uno de los que organizó, primero por mi situación personal, ¿no?, y segundo porque, por lo que te he comentado al principio, ¿no?, porque pienso que Baeza es mucho más que arte y monumentos, que arte y piedra, y Baeza tiene que situarse en una vanguardia que ya le corresponde o que ya le va correspondiendo desde hace bastante tiempo. Entonces, como un impulso hacia, por ejemplo, eso, a un cambio de mentalidad de la gente, que la gente vea como natural lo que es natural. Y yo creo que lo hemos conseguido ya con las ediciones que se han celebrado anteriormente y con las que se van a celebrar, pues, de alguna manera también. Pues aparte, también participamos en las ediciones de Futuro Oliva, colaboramos con los responsables de Pópulo Servicios Turísticos, que son los que organizan. Hacemos exposiciones de fotografía, hemos hecho también alguna exposición de pintura limitada, porque el espacio es muy limitado, pero en cualquier caso yo creo que todo lo que sea arte y defina un poquito, lo que te he dicho, combinar diseño y vanguardia, un poco el espíritu cuando montamos el hotel era combinar lo que es la vanguardia con la tradición y aunarlo de alguna manera. Entonces creo que en cualquier acto hemos estado. La verdad, la situación no es buena, ni en Baeza, ni en la comarca, ni creo que en el resto de la provincia, ni en el resto de Andalucía, ni en el resto de España, ¿no? La situación es bastante complicada para un pequeño empresario como nosotros, porque, bueno, pues facilidades las justas y problemas muchísimos, ¿no? Entonces, el futuro, pues lo veo complicado. Pero a cambio de eso, pues yo creo que hay que ponerle muchas ganas, mucha ilusión, mucho trabajo, evidentemente, mucha inventiva, mucho intentar hacer cosas que el resto de la gente no hace, ¿no? Pues un poco para suplir esas dificultades que desde luego estamos sufriendo todos los españoles, no es ninguna novedad la que estoy contando, ¿no? Y evidentemente nosotros también, además de la coincidencia, bueno, nosotros ya porque tenemos una pequeña tradición y un pequeño bagaje, ¿no?, desde que empezó la crisis, pero en cualquier caso nos está afectando bastante. Hombre, yo creo que el secreto es muy simple, ¿no? Es un poco lo que nos comentan los clientes. Nosotros decoramos esto, no vino ningún decorador, le pusimos alma, corazón y vida, ¿no? Y entonces los clientes perciben que cada rincón tiene su toque personal, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ese mismo secreto lo podemos trasladar, ¿no?, para mantenerte vivo, y es que un cliente que viene se va encantado y te manda otro cliente o te manda otros dos clientes. Entonces, la forma de superar un poco, digamos, esa agonía, ¿no?, entre comillas, de la gente que simplemente reserva por internet. Entonces, pues tenemos padres que reservan o hacen regalos a los hijos, hijos que hacen regalos a los padres, amigos, ¿no?, regalos de boda. Y yo creo que ese es un poco el secreto que nos ha llevado a estar donde estamos y a seguir pudiendo luchar la batalla a pesar de los pesares. Hasta ahora han sabido atesorar las ganas de trabajar y muy buen gusto para seguir haciéndolo.
Soy Inma Serrano y soy la técnica responsable del área de turismo del Ayuntamiento de Baeza. Entregados en cuerpo y alma al segmento de congresos y al turismo de eventos. El Ayuntamiento de Baeza lleva tiempo trabajando en pos de situarse junto a Úbeda como ciudades perfectas para este tipo de destinatarios. Aún más si cabe, ofertando un buen número de plazas hoteleras y unas instalaciones únicas en el mundo. Pues las instalaciones con las que cuenta Baeza para la celebración de congresos son amplias y diversas. Aparte de las infraestructuras hoteleras, que contamos con más de 650 plazas hoteleras, también tenemos espacios municipales para la celebración de cualquier tipo de evento y congreso. Estamos especialmente haciendo hincapié en esta línea de congresos porque, bueno, el turismo cultural y el turismo monumental ya lo tenemos, pero estamos decididos en apostar por el turismo de congresos para poder llenar esos huecos en los que pues la afluencia de turistas es menor. Nuestro objetivo es sobre todo que durante todo el año pues tengamos el mayor número de visitantes posible en la ciudad. Para esto, pues desde el Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Baeza, junto con el de Úbeda y a través de la ITS, se está trabajando en una línea decidida por este turismo de congresos. Para ello pues hemos creado una guía de congresos en la cual pues viene una amplia representación de la infraestructura, tanto hotelera como los restaurantes, empresas de servicios turísticos, y luego sobre todo hacemos hincapié en los espacios que tenemos ambos ayuntamientos, tanto el de Úbeda en su caso como el de Baeza, para albergar este tipo de turismo. Entonces, en Baeza en concreto, pues nosotros disponemos de bastantes espacios de congresos, como por ejemplo este sitio donde nos encontramos, que es el Auditorio de San Francisco. Este auditorio tiene una capacidad para más de 350 personas. De hecho, aquí ya se han hecho importantes eventos, como por ejemplo, pues hace un par de años fue la sede de los Premios de Andalucía Turismo, y bueno, pues la ventaja con la que contamos es que estos espacios son espacios singulares, están enmarcados en lugares históricos, y entonces eso nos hace diferenciarnos frente a otros competidores que quizás pues también tienen infraestructuras similares, pero no poseen esa singularidad que tenemos aquí en Baeza. Otro ejemplo, pues por ejemplo el Paraninfo de la Universidad, que también es un espacio bastante singular para un tipo de pues de reunión pequeñito, pero con encanto y algo bastante especial. También contamos con las instalaciones que tiene la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, que aunque no es algo municipal, pero vamos, podemos contar con ella. Y de hecho pues se vienen celebrando durante todo el año seminarios, cursos, congresos que vienen a ampliar pues los espacios que nosotros ya de por sí tenemos. No quiero olvidarme sobre todo del nuevo centro de congresos y ferias de la ciudad de Baeza, que se ubicará dentro de las antiguas instalaciones del cuartel de sementales y que en breve pues estará abierto y será un espacio que próximamente lo podrán visitar todos los ciudadanos, la ciudadanía que quiera, y bueno, pues ya en breve se pondrá a
Realizando desde el Ayuntamiento de Baeza, como anteriormente dije, estamos inmersos en una iniciativa de turismo sostenible. Estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de Úbeda y tenemos un plan de marketing pues, para desarrollar el proyecto de turismo de congreso. Pues bueno, se han venido realizando bastantes proyectos. Para empezar, diseñamos una guía conjunta de congresos en los que venían pues, todas las infraestructuras que hay privadas, tanto de Úbeda como de Baeza, lo que son establecimientos hoteleros, restaurantes, empresas de servicios, agencias turísticas, y luego por otro lado pues vienen los espacios. Como he dicho anteriormente, es una guía bastante completa, la hicimos en español e inglés, porque también ahora os comentaré dónde damos esta guía y la difusión que tiene, pero también es importante pues, que esté en otro idioma, sobre todo el inglés, que es el idioma de los negocios, y bueno, que tenga mayor difusión. Aparte de esta guía, hemos hecho otros productos, como pueden ser un catálogo pequeñito que viene un recopilatorio de todo lo que viene en la guía. Esta misma guía también se encuentra en formato CD, para que no sea tan pesada cuando vamos a cualquier bolsa de contratación o feria, pues siempre gusta más el formato CD. Y bueno, pues se ha hecho bastante material de merchandising que acompaña normalmente a esta guía, como pueden ser bolígrafos, marcapáginas, material diverso. Luego, uno de los proyectos más importantes que hicimos también fue un vídeo, un spot que se realizó de Úbeda y Baeza conjunto. De hecho, está colgado en YouTube y bueno, pues cada día el número de visitas aumenta. Últimamente andaba por unas 12.000 visitas o así. Y bueno, pues es un vídeo bastante representativo de lo que ofrecen las dos ciudades, sobre todo en este segmento de congreso. Más cosas que se han realizado desde el Ayuntamiento, pues a principios de marzo realizamos un workshop, es decir, una bolsa de contratación en la que empresarios baezanos y empresarios ubetenses fueron a Madrid junto con los ayuntamientos de Úbeda y Baeza. Allí se contactó con agentes de viaje especializados en el segmento de congresos y bueno, pues tuvieron sus citas, contactaron entre ellos. A su vez, ambos ayuntamientos también llevamos todo este material que os he contado y también mantuvimos pues citas directamente con estos mayoristas y agentes de viaje. Fue una acción bastante positiva. Los empresarios en total fueron unos 24 empresarios y contactamos con más de 38 agencias de viaje especializadas en turismo de congreso y bueno, pues fue una acción bastante positiva. Luego, a raíz de este workshop que hicimos a primeros de marzo, ahora recientemente, sobre el fin de semana del 15-16 de junio, se contactó con algunos de los que estaban más interesados en Úbeda y Baeza como ciudades de congreso y vinieron aquí para conocer in situ el destino. Entonces pues le hicimos un amplio programa para que pudieran ver lo máximo posible de ambas ciudades para poder luego ellos transmitírselo a sus clientes. En concreto pues aquí en Baeza estuvieron el día 15 de junio y bueno pues ya digo tuvieron un amplio programa. Se le hizo una recepción oficial, estuvieron visitando las instalaciones que hay en el ayuntamiento, la sala de exposiciones, y visitaron la exposición de Antonio Machado en los 100 años de la llegada. Y luego, pues bueno, visitaron todos los espacios de congresos que tenemos disponibles, visitaron este auditorio, visitaron el antiguo cuartel de sementales donde se va a ubicar la sala de feria y congresos de Baeza. Y aparte visitaron las instalaciones de la UNIA. Luego también fueron a la Escuela de Hostelería de La Laguna, visitaron el Museo del Aceite, hicieron una cata de aceite, en fin, hicieron bastantes actividades. Aquí luego volvieron a Baeza, hicieron una visita guiada, dando a conocer pues, todos los monumentos también de la ciudad. Visitaron el Teatro Montemar, que además coincidió con el estreno del corto de Juanma Bajo a Ulloa sobre Antonio Machado y bueno, la verdad es que se fueron encantados de conocer pues todas las bondades que ofrecía Baeza y además gratamente sorprendidos porque no se esperaban pues todos los recursos con los que contamos. Bueno, siguiendo esta línea de proyectos pues hemos hecho también bastantes
cosas en materia publicitaria. Por ejemplo, en abril hicimos unas inserciones en radio en la Costa del Sol, pero específicas para extranjeros residentes allí. Entonces, en las principales emisoras de radio, perdón, que radian en inglés, pues hicieron una serie de anuncios haciendo hincapié en la proximidad de Úbeda y Baeza con la Costa del Sol, ya que son un segmento de población que tienen un alto poder adquisitivo y normalmente pues no saben que a tan poca distancia pueden encontrarse con estas dos ciudades, que son una verdadera joya. Otro de los proyectos también recientes que hicimos pues fue durante el mes de marzo hacer una inserción publicitaria en la revista Ladierno, que es la revista de cortesía que Iberia ofrece en sus vuelos regionales. Entonces, durante todo un mes estuvimos saliendo en esta revista con un publirreportaje de Úbeda y Baeza, y bueno, pues son acciones que esperamos que a medio y largo plazo pues den sus resultados y que la gente pues pueda ver todo lo que ofrece esta ciudad. Otro de los principales también proyectos que venimos realizando, no solo a través de esta iniciativa de turismo sostenible, sino que se viene realizando en el área de turismo desde siempre, es la asistencia a ferias. Ahora en concreto sí que es cierto que se asisten a ferias especializadas, sobre todo en turismo de congresos. Y bueno, pues he asistido últimamente a la IBTM de Barcelona, que es una feria internacional bastante consolidada de congresos, en la que se va con una agenda de contactos ya preestablecida, y allí se tienen entrevistas con los agentes de viajes y mayoristas que tienen especial interés en este turismo de congresos. Aparte, este año vamos a asistir a Euromed, que se celebra en Granada. Es también una bolsa de trabajo bastante importante de turismo de congreso. Además, es una bolsa de trabajo que no tiene una sede permanente, sino que es internacional y cada año pues en una ciudad diferente. Y bueno, hemos pensado que aprovechando la cercanía con Granada, pues podíamos probar este año. Y bueno, como os digo, es una feria que a nivel internacional está bastante consolidada, por lo cual esperamos pues también tener una agenda bastante completa y tener bastantes citas y bueno, que haya bastante interés en nuestra ciudad. El objetivo está claro: conseguir una afluencia de público y de visitantes los 365 días del año. Con todo este trabajo, nuestro reto sobre todo es perseguir que durante todo el año haya turismo en época de poca afluencia turística, y sobre todo que este trabajo se traduzca en cifras de turismo, es decir, que cada vez vengan más visitantes, nos conozcan más, ya sea porque Baeza es una ciudad eminentemente cultural, monumental o una ciudad de congreso. Úbeda Baeza, Patrimonio Mundial, Ciudades de Congresos. Baeza mira al futuro y lo hace cogiendo impulso para situarse en primera línea del turismo nacional e internacional. Pues hasta aquí nuestra edición de hoy de Baeza Emprendedora. Si conoces a alguien que puede ser nuestro protagonista, ya sabes, escríbenos a nuestro correo electrónico baezaemprendedora@10tv.es. Nos vemos en la próxima.
just wanna.